La intercesión de los santos. Este video es para demostrar que los católicos no adoramos a los santos. No creemos que son dioses, sino personas que interceden ante Dios por todos nosotros. Los hermanos separados protestantes dicen, ¿los católicos le rezan a las imágenes? Claro que no. Esta es una gran confusión para los protestantes. Los católicos nunca le rezamos a las imágenes y nunca hemos creído que tengan poder. Cuando hablamos de los santos, nos estamos refiriendo a las personas tal y como San Pablo lo ha mencionado en la Biblia, en Efesios 6:18. Hermanos, las imágenes solamente son una representación de ellos, al igual que las fotos que tienes en tu casa. Tú no le oras o le pides a la foto de un ser querido. Nosotros tampoco rezamos a la imagen o a una estatua de algún santo. Nosotros oramos a los santos que están vivos junto a Jesucristo. Apocalipsis 5:8 y 8 del 1 al 4. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una imagen de la Virgen y por accidente se me cae, yo no pienso que ya maté a la Virgen o que la rompí en pedazos. Claro que no. Solo es una imagen que me recuerda a mi Santísima Madre, la Virgen María. Si se rompió, puedo comprar otra. Mi conexión con ella no está en la imagen, está en mi corazón, porque le pedimos con el corazón. Eso es fe, la certeza de lo que no se ve. Hermanos, los católicos no creemos que los santos nos salvan. Nosotros creemos que solamente interceden por nosotros. El milagro lo hace Dios. La palabra de Dios nos lo dice claramente en las bodas de Caná, en San Juan 2 del 1 al 11. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, fue a una boda donde también fue invitado Jesús con sus discípulos. Y como faltaba el vino, porque se había acabado, le dijo su madre a Jesús, «Hijo, no tienen vino». Jesús le respondió, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero después la Virgen les dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Habría 6 tinajas de piedra, y nuestro Señor les pidió que las llenaran de agua, y las llenaron hasta arriba, y sucedió el milagro de convertir el agua en vino. Así en Caná de Galilea comenzó Jesús sus señales milagrosas y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Y pasó gracias a nuestra Santísima Madre por haber intercedido, por haber pedido a su Hijo. Y esto es lo que hacen todos los santos. Le piden a Dios por nosotros. Ellos no hacen el milagro, ellos solo interceden. El milagro lo hace nuestro Señor Jesucristo. Si en realidad todos los protestantes que dicen que no hay que pedirle a los santos, ellos mismos se contradicen. Es muy común entre ellos que el pastor o pastora haga oración de sanación y ellos le piden a su pastor que ore por ellos. Y yo me pregunto, si el pastor ora por ellos, ¿qué está haciendo? Pues claro, está intercediendo. Ellos mismos cuando tienen un familiar enfermo, piden a Dios por su enfermo. ¿Y qué están haciendo? Claro que están intercediendo, pero eso no lo entienden o no quieren entenderlo. Hermanos, en Efesios 6:18, según el apóstol San Pablo, todos debemos ser intercesores. Nos dice, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Oren unos por otros, intercediendo a favor de todos los santos. Los católicos no creemos que los santos son dioses, como creen los protestantes.
Los santos son intercesores con el poder de Dios. No olvidemos nunca lo que la Biblia habla acerca de la intercesión de los santos en Santiago 5:16. La oración del justo tiene mucho poder. También los protestantes dicen que María y los apóstoles y todos los santos están muertos y no podemos pedirles nada. Pero recordar, hermanos, que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32 y también San Marcos 9 del 1 al 4. Se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pues no que estaban muertos. Entonces, ¿cómo es que estaban con Jesús? También, queridos hermanos, cuando nosotros le pedimos a los santos que nos ayuden y ellos piden en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidéis algo en mi nombre, yo lo haré. San Pablo 14 del 13 al 14, y yo le creo al Señor. Los apóstoles y santos le pidieron aquí en la tierra y Él les respondió. Ahora le piden allá en el cielo e igualmente Él les responderá. Intercedores de acuerdo a la palabra de Dios. Si eres evangélico, mormón o testigo de Jehová, te invito a que conozcas en serio lo que es la fe cristiana. Efesios 4:13, la Biblia, Segunda de Tesalonicenses 2:15 y la Iglesia de Cristo. Efesios 5:25. Estudia la historia del cristianismo y llora para que Dios siga actuando en tu vida. Dios te ama y te espera en su Iglesia Católica. Mateo 16:18. Yo simplemente deseo cumplir la voluntad de Dios en plenitud. Mateo 7, del 21 al 23. Amén y bendiciones.